bendiciones. Aquí estamos en Mexicali, Baja California, en la colonia, en fraccionamiento. Jardines de Loreto. Ok, y aquí estamos con la pastora Lourdes. Y es un placer de estar aquí en Casa de Gracia y Verdad. Danos un poquito saber de su lugar. Aquí. Bueno, ok, nosotros nos fundamos hace 15 años en este lugar, gracias a Pastor Richard Moore y mi esposo, que en ese tiempo vivía, era Filiberto, y ellos fueron los que nos motivaron a realizar este lugar como una casa hogar. Y ya tenemos permanentemente 15 años. Gloria a Dios. El Ministerio de Gracia y Verdad son los que están siempre con nosotros. ¿Y las edades de los niños que varía, vienen aquí? Varía. Por ejemplo, hay niños que hemos rescatado de 10 años, 8 años, varía. Y muchas de las veces se integran a su familia. El propósito de este lugar es no nomás rescatar los niños que tengan padres adictos, sino también a las papás o los que están creados por la mamá nada más. So they rescue children, Alcanzados para Cristo. Different ages here in Mexicali in this orphanage, and they help children that the parents are addicted to drugs and alcohol. But not only that, those who are just single parents and the children come here and they're able to help them out to rescue them. Mm-hmm. Entonces tenemos aquí este lugar, sé que es del Señor, se oró mucho. Lo hemos hermoseado como hemos podido mucho tiempo. Praise y God. Acabamos de pasar nuestro 11 aniversario aquí en la iglesia. 11 years they've been here at this church. Praise God. Ahora el día 12 de octubre lo festejamos, el 11 aniversario como iglesia y 15 de la casa hogar. Gloria a Dios. Pues yo me gozo, vengo de California y vengo en el nombre de Jesús para ser de bendición, a dejar mi luz brillar aquí en Mexicali, Baja California. Y gracias, muchas gracias por dejarnos entrar aquí, hacer de bendición a los niños. Claro, traemos juguetes y dulces y pues claro la palabra de Dios. Amén, y amén. Cantos, amén. Bendiciones y gócense con nosotros, bendiciones. Así es. Amado especial. Dios.
que solo Dios te puede dar esa compasión, ese amor, esas fuerzas. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Bendigo tu obra, la obra que Dios te ha encomendado en el nombre de Jesús. Una gran bendición para estas almas y para tu vida también. Que no es de ti. Uh-huh. Aquí tenemos adultos, aquí matrimonios, mamás solteras, uh-huh. mamá que está por aliviarse, que no tienen dónde, entonces aquí las hacen. Tremendo. Entonces que compartan ahí, ¿no? Entonces, sí, y sin dar nada, hermano, y sin recibir. Tengo 5 años con luz apenas y agua. Aquí no había luz, no había agua. El agua la jalamos de por medio de un motorcito del canal. No hay agua potable aquí, pero así hay regadera, está todo instalado bonito, pero hemos trabajado. Pero aquí no había nada, hace 5 años apenas tenemos luz. Gloria a Dios. Y lo que falta. Amén. Amén. Claro, bueno, sí. Pastora, un placer de estar aquí y gracias por tenernos aquí. Que Dios bendiga tu ministerio, los niños de Casa Hogar. Gracia y verdad. Amén. Bendiciones a todos y gracias por estar con nosotros hoy en este día y sigan orando por mi ministerio y también les pido que oren por este ministerio acá en Mexicali. Bendiciones. Primero de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, pastor, pastora, misionera, misionero, evangelista, la persona que limpia la iglesia, la persona que hace talentos, los tamales para vender, para que la obra siga. Quiero animarte en el nombre de Jesús. Nada es insignificante en este mundo. No importa lo que el matasueño diga, reprende las palabras que han dañado tu corazón, sacúdete, agárrate de la palabra de Dios, cree en el sueño y la visión que Dios ha depositado en tu corazón y marchando hacia la meta, hacia la visión, el propósito que Dios tiene para tu vida. Bendiciones a todos. Los quiero mucho. Gracias por apoyar Ventana TV. Gracias por apoyar Deja Brillar Tu Luz. Y nos veremos muy pronto. Bendiciones.